Hola, si al igual que yo tuviste problemas para el OBS porque tienes la pantalla negra, pues te voy a venir a decir una solución que me funcionó. Si no te funcionó la de todos los videos que te encuentras que se metieron a Windows, metiéndote aquí a propiedades y ponerle que sea por ejecutar, por administrador o que sea por también, ¿cómo se dice? Que sea por Windows 7, Windows 8. Entonces vamos a irnos de una vez con esa. En la descripción va a estar unas palabras, un codiguito, y en el cual vas a darle clic aquí después del exe y le vas a dar espacio y nomás lo vas a copiar así, tal cual, y le vas a dar en aplicar, aceptar. Eso hace que lo tenga de una forma diferente, porque ahorita les muestro por qué. No, aquí ya lo tenía abierto. Entonces nos vamos a ir a ajustes. Y después de que ya estamos en ajustes, aquí en renderizador vas a tener que ponerle OpenGL, y con eso a mí me funcionó bien porque tenía este problema de la pantalla negra, y con ese método me funcionó muy bien. Y yo tengo una AMD, es un procesador AMD, tiene gráficos integrados, es una laptop Lenovo. Y si te funcionó el video, espero y le des like. Y si tienes una duda o aclaración que quieras poner, pues la puedes poner en los comentarios. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.